Novena tradicional a las benditas almas del purgatorio. El Padre Pío era devotísimo de las almas del purgatorio, de tal manera que muchos le agradecieron el haber podido llegar al cielo gracias a sus sacrificios y sus oraciones. En esta novena pedimos especialmente por los familiares, amigos y conocidos de los hijos protegidos del Padre Pío, es decir, todos aquellos que hacen parte de este canal y que nos ayudan con una pequeña donación. Por ellos en especial pedimos en esta novena, por aquellos que son los más queridos a su corazón y que en este momento están en el purgatorio. Pedimos pues para que puedan alcanzar el cielo, sus familias, sus amigos, sus conocidos y por los que ellos quieran dar este sacrificio de rezar esta novena. En segundo lugar, por todos aquellos que más necesitan de estas oraciones, todos los que están suscritos bajo el auxilio del Padre Pío y que tienen a sus familiares, amigos o conocidos en este lugar de purificación. También por ellos y en tercer lugar, por las almas más necesitadas en el purgatorio, por aquellas que más necesitan porque nadie recuerda. Meditemos pues esta novena, cada palabra, cada frase, cada lamento, cada oración tiene una gran profundidad y esa profundidad nos debe hacer meditar. Per signum crucis, de nemicis nostris, liberanos Deus noster, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, solo por quien sois, porque os amo sobre todas las cosas, conociendo lo mucho que he pecado por mi culpa, una y mil veces, digo que de haberos ofendido me pesa. Misericordia, Dios mío, misericordia, propongo firmemente la enmienda de mi vida, ayudado por vuestra divina gracia. Amén. Oración al ángel de la guarda. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, con Jesús, José y María. Si me desamparas, ¿qué será de mí? Ángel de mi guarda, ruega a Dios por mí. Ofrecimiento. Padre celestial, Padre amorosísimo, que para salvar las almas quisisteis que vuestro Hijo unigénito, haciéndose hombre, se sujetase a la vida más pobre y mortificada, y derramase su sangre en la cruz por nuestro amor, ¿cómo dejarías sufrir largo tiempo en el purgatorio a unas almas que tanto costaron a Jesucristo y que son vuestras hijas amadísimas? ¿Cómo permitirías que fuese malograda sangre de tan gran valor? Compadeceos, pues, de estas pobrecitas almas y libradlas de sus penas y tormentos. Compadeceos también de la mía y libradla de la esclavitud del vicio. Y si vuestra justicia pide satisfacción por las culpas cometidas, yo os ofrezco por las obras buenas que hagan este novenario. Ah, de ningún valor son en verdad, pero las uno con los méritos infinitos de vuestro Hijo Divino, con los dolores de su Madre Santísima y con las virtudes heroicas de cuantos han existido en la tierra. Miradnos a todos vivos y difuntos con los ojos de compasión y haced que celebremos un día vuestras misericordias en el eterno descanso de la gloria. Amén. Día octavo.
Otra pena en extremo amarga para aquellas benditas almas es el pensar que durante su vida usó Dios con ellas de muchas misericordias especiales que no tuvo con los demás, y ellas con sus pecados le obligaron a que las condenara al infierno, aunque después de su misericordia las haya perdonado y salvado, viéndolas arrepentidas. Vedme aquí, oh Dios mío, yo soy uno de aquellos ingratos que después de haber recibido de vos tantas gracias, he despreciado vuestro amor y os he obligado a condenarme al infierno. Gracias os doy por la misericordia y paciencia que habéis tenido en esperarme. Me arrepiento con toda mi alma de haberos ofendido y propongo la enmienda con vuestra gracia. Tened piedad de mí y de aquellas benditas almas que, habiendo podido llegar a un alto grado de perfección en la tierra, merecen ahora estar más tiempo en el purgatorio, y sus continuas infidelidades a los llamativos a vuestra gracia. Y vos, Virgen Fidelísima, interponed vuestros méritos en su favor. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui murielibus, et benedicta tu fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, madre plena, Dominus tecum, benedicta tui murielibus, Gloria Padre, Figlio e Spirito di Sancta, Requiem eterna Madonna et Domine, requiescant in pace. Aquí, esforzando cada cual su devoción, pedirá interiormente a Cristo crucificado lo que desea conseguir por medio de esta novena para sufragio de las almas del purgatorio. Oíd, mortales piadosos, y ayudadnos a alcanzar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Vosotros, caminantes, suspended, oíd, parad. Bastará solo el oírnos a mover vuestra piedad. Hoy pide nuestra aflicción que queráis cooperar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. No hay dolor, tormento, pena, martirio, cruz ni aflicción que lleguen a ser pintura de nuestra menor pasión. Solo alivia nuestros males de vuestro amor esperar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Aquí estoy en purgatorio, de fuego en cama tendido, siendo mi mayor tormento la ausencia de un Dios querido. Padezco sin merecer, por mí no basta alcanzar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. ¡Ay de mí! ¡Ay, Dios severo! ¡Ay, llama voraz activa! ¡Ay, bien merecido fuego! ¡Ay, conciencia siempre viva! ¡Ay, justicia que no cesa! ¡Ay, cuándo se ha de acabar! Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Ay, culpa lo que me cuestas, no imaginé tu fiereza, pues con tal tormento pago lo que juzgué ligereza. Cielos, piedad, basta, cielos, ¿cuándo el día ha de llegar? Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Todo lo que aquí padezco es justo, santo y debido, pues no se purga con menos haber a un Dios ofendido. Ay, que puede no ofenderle. Ay, que no hay más que esperar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Padres, hermanos, amigos, ¿dónde está la caridad? ¿Favorecéis a un extraño y para mí no hay piedad? ¡Ea, venga una limosna, siquiera sea el rogar! Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar.
Hijo ingrato que te paseas tan ricamente vestido y a costa de mis sudores descansas en tanto olvido, mira a tu padre quemando y lo puedes remediar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Quizás en ti sería arbitrario, no obligación de justicia, pues no cumples testamento. Aquí estoy por tu malicia. Abre los ojos, despierta, paga, haciendo acelerar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Hermanos en Jesucristo, los que oís estos suspiros, si queréis, podéis sacarnos de estos lóbregos retiros. A la Virgen y a los santos, pedidles quieran mediar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. De Getsemaní en el huerto, sangre sudó el Redentor, contemplando de estas penas el gran tormento y rigor. Al Padre Eterno se ofrece, no cesando allí de orar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. En vista de tal piedad, no te olvides, oh mortal, de este pío camposanto, cementerio de hospital. Sigue pues la cofradía que tierna te insta a clamar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Atiende y mira, cristiano, aquí en este cementerio, tal vez tus padres y deudos esperan de ti el remedio. Sufragios y sacrificios te suplican sin cesar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Fieles cristianos, amigos, dad crédito a estos lamentos, obrad bien, fuera culpas, para huir de estos tormentos. Socorro, piedad, alivio, concluimos con gritar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Oíd mortales piadosos y ayudadnos a alcanzar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Oración final. Recibid, Señor, Dios mío, cuantos sacrificios os han ofrecido y ofrece hoy por todo el mundo vuestra santa esposa, la Santa Iglesia. Y os suplico los apliquéis al alivio y descanso de las afligidas almas por quienes hago esta novena, por los acerbos dolores de vuestra Santísima Madre. En el día de vuestra dolorosa pasión, dadle, Señor, refrigerio. Convertid a los pecadores, salvad a los agonizantes, y a mí concededme la santificación de mi estado y la gracia particular que os pido, si es de vuestro beneplácito. Amén. Abrevia, oh Padre bondadoso, las angustias que sufren las almas queridas en el purgatorio. No dilate, Señor, el término de sus penas. La sangre del Calvario satisfaga tu justicia y dígnate admitirla en tu santa gloria, en donde nos veamos todos y podamos ensalzar tus misericordias eternamente. Amén. Voy a escribir mi carta al Padre Pío. Esta carta ustedes nos la envían al correo que está aquí en pantalla, contacto@bajoelauxiliodelpadrepio.com, con el asunto de carta al Padre Pío, y nosotros vamos a enviar todas estas cartas a la persona que va a ir al santuario, que nos va a ayudar a llevar estas cartas de manera impresa. Van a llegar, se van a colocar en el santuario de San Giovanni Rotondo, donde está el cuerpo incorrupto del Padre Pío. Límite, 1 de noviembre de 2023. Si usted está escuchando esto en otra fecha, no se preocupe. Cada tanto, a veces una vez al año o a veces más, una persona va al santuario y lleva estas cartas. Eso sí, este es un privilegio especial para los hijos protegidos del Padre Pío. No digo los hijos espirituales, que podemos ser todos, los hijos protegidos, que son los que mes a mes nos ayudan con una donación. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia. Se lo dato Gesù e Maria.